La dehesa extremeña despierta. Solemne, majestuosa. Grandes extensiones de encinares. El cerdo ibérico campa a sus anchas. El montanera, otoño-invierno, come todo. Hace su engorde con bellotas y pastos naturales. Las ovejas merinas los acompañan. Una explotación ganadera ancestral, ahora en desarrollo sostenible. Ese desarrollo sostenible se da porque la oveja crea la dehesa. Si tú tienes majadales, si tú tienes ovejas como yo tengo 1000 y pico de ovejas en esta finca, pues continuamente estás pisando excremento de oveja, lo cual significa que estás enriqueciendo orgánicamente la tierra y cada vez da más hierba. El cerdo ibérico, porque es el que te justifica el gasto que haces en el arbolado con sus podas, con el cuidado del arbolado, que si no, no se justificaría, porque hoy la leña no tiene el valor que tuvo antaño. Y la vaca, hombre, porque es una producción de carne muy interesante. Antes era de carne y de leche, las mismas vacas que ahora son de carne, ¿verdad? Eso es lo que se puede llamar una explotación perfecta, que yo digo siempre que es milenaria. El ibérico de pura raza estuvo al límite del peligro de extinción. Pero desde 1987 la Asociación de Criadores Aeceriber pone en marcha dos medios necesarios para la recuperación racial: el libro genealógico y la valoración genética. Nosotros nos propusimos recuperar esta raza. Recuperar esta raza porque sin esta raza, la razón de ser del encinar y por lo tanto de la dehesa arbolada quedaba muy dañada, quedaba sin rentabilidad. Con las primeras luces del amanecer iniciamos nuestro recorrido por el suroeste del país. Desde Almonaster en la Sierra de Huelva nos adentramos por el bosque mediterráneo con grandes arboledas de quercianas. Quejigos, alcornoques y encinas configuran el ecosistema donde se alimenta de forma natural el cerdo ibérico. En los pueblos elevados, Cortegana, Jabugo, Aroche, los perniles cuelgan en los secaderos naturales siguiendo el proceso de curación. Después maduran en bodega en el microclima adecuado. El jamón de ibérico, engordado en montanera, se convierte en el deseado. Pero contemos la historia desde el principio. En la sala erótica, el macho reproductor de pura raza huele a las hembras. Está preparado para la monta cuando su hocico se humedece. La cría busca enseguida el calor de la placa. Censira, Badajoz. En el centro hay un banco de germoplasma de las estirpes del porcino ibérico. Objetivo: repartir entre los ganaderos una base genética mejorada para preservar el tronco ibérico. Se investiga sobre la motilidad y la concentración de espermatozoides. Una motilidad de 3,5. La muestra de semen diluido en suero fisiológico se introduce en un espectrofotómetro para conocer su concentración y el número de dosis que se pueden obtener. Una concentración por dosis que son 3.000 millones de espermatozoides. Y en el papel nos dan que obtendríamos de este eyaculado 17 dosis de 100 mililitros cada dosis. Finca El Coto. Berracos entrepelados preparados para cubrir a las hembras de otras cercas por monta natural. Entrepelado, firmeza de pata, gran conformación y desarrollo corporal. Una estirpe cruce de retinto y lampiño hecho a mediados del siglo XX por el ganadero Sánchez Pinilla. Lechones entrepelados de 5 días. Hembras recién paridas se dirigen a dar de mamar a sus lechones. El nieto del ganadero nos explica. Esto es una explotación de cerdo ibérico puro en extensivo, con el sistema de manejo tradicional de ahijadera, que no es otra cosa que criar dentro de una nave el momento del parto y de la lactancia, teniendo las madres retiradas de los lechoncitos durante todo el día y entrando una vez al día para dar la leche.
para que sea una leche más rica, ya que la madre no tiene el acoso de los lechones todo el día pidiéndoles de mamar y están más tranquilos. Las hembras han parido hace muy poco. Sus ubres están repletas. Los lechones en estos primeros días no consumen toda la leche que produce la madre. El alboroto de chillidos comienza cuando las madres se acercan. La paridera ha sido fecunda. 8 lechones de apenas 4 días. Son rústicos. Enseguida salen en busca del sol de invierno. Se acostumbran al campo donde van a vivir y se hacen más duros. Se amontonan para calentarse entre ellos o solos se amodorran al calorcito. Olisquean y comienzan a buscar su alimento entre las hierbas. Algunos más atrevidos se atreven a probarlas. Se van adaptando. Desde lechones están aclimatados a este medio, a estar con el sol en verano, que hay veces que los pobrecitos pues se queman, en invierno a tiritar y pasar frío porque está lloviendo, tienen barro, se mojan, pero eso les da una resistencia y un vigor para el producto final, que es lo que todos buscamos, tener el mejor jamón del mundo. Finca de San Rafael. Los lechones retintos, con más de 15 días, alternan la leche materna con una alimentación complementaria a la que solo ellos tienen acceso. Bien, este es un modelo que nosotros utilizamos de sistema de cubrición para control de padre y madre de estos animales que son los lechones de cerdo ibérico. Este animal corresponde a la estirpe de Torbiscal, que es una de las estirpes más afamadas y reconocidas dentro del cerdo ibérico. Este lechón dispone de una identificación que de momento dispone de dos crotales, uno en cada oreja, que nos dice exactamente qué padre y qué madre ha tenido. Después este lechón se identificará electrónicamente por un proceso de trazabilidad total, lo que se llama trazabilidad total, en una fase posterior en su vida para hacer un seguimiento después, ¿no? De tal manera que controlamos las madres, los padres, estos lechones, y este es el primer producto que sale a la venta dentro de las explotaciones de cerdo ibérico. El lechón es el primer animal que sale para que otros ganaderos hagan la recría y completen el ciclo en el cebo, bien en campo extensivo o bien el que por excelencia se conoce de cerdo ibérico en montanera, dando lugar a los famosos jamones, paletas y lomos de bellota. De tal manera que seleccionamos buscando mejores crecimientos y mejores datos y producciones, manteniendo la rusticidad y la calidad de la carne del animal. Y lo hacemos buscando que el cerdo gordo, ese animal que nosotros llamamos cebado, en montanera, que por excelencia es el de máxima calidad, realmente tenga un mayor tamaño de jamones, un mayor tamaño de paletas y un mayor tamaño de lomo. Esa es nuestra misión esencial como tutelares, digamos, del libro genealógico y responsables de la selección de la ganadería de cerdo ibérico en toda España. En las inmensas dehesas del suroeste del país, los ibéricos crecen en extensivo. En las explotaciones, el seguimiento del animal y su clasificación continúan. El ganadero y los veterinarios de Aeceriver, la asociación de criadores, seleccionan a los que son ejemplos característicos de la raza ibérica para mantenerlos en el libro genealógico. Los que no cumplen se marcan de verde y se separan. Machos y hembras se estudian visualmente. Cada parte de su cuerpo se evalúa y califica. En la hoja de campo se va anotando y se aplica un coeficiente según la zona valorada. La más importante, grupa y jamones. El proceso es minucioso y uno a uno se marcan. Se limpia el sello del nacimiento y se comprueba su identificación. Pertenece al registro definitivo. ¿Genealógico? Se implanta en la marca definitiva del libro genealógico y un microchip con sus datos. Microchip 224.981.
Zafra, feria anual del ganado porcino de pura raza ibérica. Lo mejor de cada ganadería está expuesto y a la venta. La Asociación de Criadores concede sus premios. Cerdas reproductoras, berracos, marranas primales, con calificaciones excelentes, están en el mercado. La raza que estaba al borde de desaparecer, de nuevo, es rentable. De nuevo en la dehesa, la piara de primales sigue al pastor. Los ibéricos, llamados primales, están al final de su fase de recría. Pesan entre 70 y 90 kilos y deberían iniciar su cebo con bellotas en montanera. Pero no todos pueden cebarse en montanera con bellotas, ya que es estacional. Comienza a finales de otoño y se extiende por el invierno. Y además, unos años, los frutos de la encina no son tan abundantes como otros. Así que los primales ibéricos están en la edad y tienen el peso adecuado para aprovechar y comercializar sus carnes en fresco. Los ejemplares que entran en montanera y se ceban comiendo bellotas servirán de materia prima para la elaboración de jamones y paletas protegidos por las denominaciones de origen. Las grasas de las bellotas, por la raza y la actividad del cerdo, se infiltran en sus músculos y otorgan sus atributos de calidad a sus jamones. Pero volvamos a las carnes de primor para deleitarnos con el solomillo y descubramos otras sabrosas piezas como el secreto, la presa de entraña, la pluma, etc. Pues una de las cosas o de las peculiaridades que tiene el cerdo ibérico, pues es precisamente sobre todo el color que tiene, ¿no? Tiene un rosado intenso y luego sobre todo el tema de las texturas. Es decir, es una carne que es bastante, bastante blanda, es muy jugosa, pues debido a la grasa infiltrada que tiene entre la carne, y entonces pues eso le hace ser una carne pues bastante distinta. Solomillo poco hecho para disfrutar de su rojizo carnal, jugoso y tierno. Contraste de color con el verde intenso del pimiento. Salsa de chalotas confitadas en oporto y coñac y crema de alubias. Refinado, principesco. Presa de entraña adobada por fuera con pimentón, ajo y especias y preparada para que salga redonda. Al horno a 90 grados durante 45 minutos, sobre una base de cebollas flameadas con coñac y puré de zanahorias. Centellean sus infiltraciones grasas que anticipan su potente manjarosidad, gozo y alborozo, clamor popular. El pimentón de la Vera es esencial para adobar las carnes que serán embutidas. Los lomos del ibérico con su pimentón, ajo y sal se embuchan en tripa natural. Y los llamados lomitos se preparan con presa de paleta y se adoban y embuchan como el lomo. Al corte, presentan un rojo vivo con aspecto marmóreo por las grasas infiltradas. Pero la estrella es el lomo de cerdo ibérico alimentado con bellotas en montanera. La pieza entera, sin grasas, adobado y embuchado, comienza su proceso de secado a unos 10 grados de temperatura y a una humedad relativa elevada para que vaya desecando muy lentamente. A la vez, se van produciendo unos procesos bioquímicos de evolución de las proteínas y de las grasas que van a generar los atributos ápidos y aromáticos de la apreciada caña de lomo ibérico. Tras 4 meses de secadero y bodega, están listos para su degustación. Momentos de contemplación de la naturaleza que hace ostentación de su magnificencia. Es el hábitat del cerdo ibérico de raza. Iniciamos el recorrido por el Parque Natural de los Picos de Aroche, una de las reservas ecológicas más extensas y arboladas de España y un claro ejemplo del equilibrio entre la obtención de los recursos agrícolas y ganaderos y la conservación del ecosistema.
conviene visitar durante las cuatro estaciones del año este bosque habitado hecho por el hombre y penetrar en el misterio de sus fiestas y ritos ancestrales que celebran la fertilidad y abundancia de la madre naturaleza. Nos introducimos de lleno en la montanera por los caminos de Cortegana a la Corte. El cerdo ibérico es de una raza plenamente adaptada al ecosistema y a sus condiciones climáticas. Aprovecha al máximo los recursos herbacioforestales de la dehesa durante la montanera. Llega hasta las zonas más abruptas del monte. Puede realizar grandes desplazamientos. Resiste sin beber. Soporta el calor y el frío. Pero sin duda la característica diferenciadora es su capacidad de infiltrar la grasa de las bellotas entre sus fibras musculares, dando a los jamones una jugosidad no lograda por otras razas. El ibérico siente predilección por la bellota de encina porque es más dulce que la del alcornoque. Es un experto comedor de estos frutos. Las mondan con los dientes sin ingerir la cáscara. Por la tarde, gustan de hierbas y cereales silvestres que sirven de complemento a su alimentación. El jamón de bellota procede de cerdos cebados en montanera. Cuando comienza su régimen, pesan unos 100 kilos y con una alimentación de bellotas y otros productos de la dehesa, casi duplican su peso al salir con 180 kilos. Bosques de encinas y alcornoques, ecosistema armónico y económico, adecuado para la crianza del cerdo ibérico, que por su raza perfectamente adaptada al medio, aprovecha con avidez todos los productos del campo y los transforma con eficacia en grasa y músculo. Llega la hora del descanso y el ibérico busca un sitio seco y limpio para pasar la noche. Admiramos el esplendor de las dehesas en equilibrio medioambiental, mantenido gracias a la rentabilidad de los productos del ibérico. Levantamos el vuelo para recorrer pueblos cargados de historia y prehistoria. Desde el Endrinal divisamos Higuera La Real, ya en Badajoz. Pero antes nos dirigimos a Cumbres Mayores, en pleno Parque Natural de la Sierra de Aracena. Sentimos el microclima, idóneo para curar jamones en secaderos naturales. Se deben visitar bodegas de maduración y catar sus chacinas y perderse por sus calles y monumentos. En Fregenal de la Sierra recordamos el macabro final de los Caballeros Templarios. Dehesa de Pajares, explotación dedicada a la reproducción y cría del ibérico puro retinto con monta natural, admiración y belleza. Y llegamos a Jerez de los Caballeros, destacan las torres de sus iglesias, Santa Catalina y San Bartolomé. Pero es fundamental no faltar al Salón del Jamón, es pecado gastronómico. En Burguillos, en el Alcornocal del Duque, han preparado una garapanzada con objeto de probar también aquellas piezas de carne de ibérico en fresco. Secreto, pluma y presa de entraña a la parrilla de brasas de encina. Silencio, porque su crepitar y el chisporroteo nos hacen intuir el goce gustativo que nos espera. Comienza la secreción de saliva. Satisfacción con los placeres carnales del ibérico puro. Seguimos nuestro camino hacia el norte. Frutos fulgurantes, dehesas dadivosas, ibéricos cebándose en plena montanera. Gran riqueza en fincas y en ganado por Matamoros y Barcarrota. Razas ancestrales de porcino y vacuno vuelven a poblar estos generosos valles. En Badajoz nos esperan. La carrillera es un plato que, vamos, es una carne que está justo en la quijada de la mandíbula, por decirlo de alguna manera, del guarro, ¿no?, del cerdo. Y entonces es una carne pues, que tiene
que es muy jugosa porque por dentro tiene unos nervios que son tiernos, pues, tiene una, vamos, una especie de como de gelatina, unos nervios con gelatina que le hace que sean tiernos, con lo cual pues le hace sobre todo ser muy jugosa. Guiso tradicional de carrillera, estofada, muy lentamente con cebolla, caldo y vino tinto, acompañada por criadillas de tierra salteadas con cebolla y flameadas con coñac. Sabiduría popular. Con la careta, aquí normalmente le llamamos el pestorejo, que es una comida más bien de gente humilde y modesta, porque eso es lo que es, en las matanzas lo que se hace es comerlo, primero se coge, se cuece y luego se asa. Y bueno, esto tiene un tratamiento que es cocido y luego asado, con lo cual le hace quedarse de una forma, por fuera se queda bastante crujiente y por dentro se queda muy meloso. Aprovechamiento integral del cerdo, su careta, el pestorejo, culinaria humilde de carencias y hambre, tratamiento actual de alta cocina. Careta, cocida, asada y prensada, dorada en sartén para generar el crujiente, troceada en porciones rectangulares y apiladas para crear secuencias sápidas y de texturas, voluptuoso divertimento. Procedimiento similar para la panceta del bajo abdomen en fresco. Cocer, eliminar grasa, prensar, cortar en frío. Freír a alta temperatura para hacer el crujiente. Asar solo con un golpe de horno, enrollar. Servir sobre cebolla confitada y salsa al vino tinto. Chispeante enjundia, pompa y boato popular. Arroz de Badajoz al dente salteado con el siguiente guisote. La carne restante de la limpia de la cabeza, carrillera y careta se guisa con cebolla, pimiento verde, laurel, pimienta negra y canela. Vehemencia de sensaciones del ibérico de raza. Melifluo, delicuescente, orgiástica, sibarita. Vuelta al trabajo. Veamos el proceso de elaboración del jamón de ibérico. Seleccionados los perniles de más de 6 kilos, se perfilan, eliminando las partes inadecuadas y el tocino sobrante. Se efectúa el tradicional corte serrano en V, dejando solo la piel con la forma de la letra que destaca sobre la grasa blanquecina. Se sangran con fuerte presión manual y comienza el proceso de salazón. Se frotan con sales nitrificantes, precursores para lograr el color rojo característico del jamón. Las piezas se colocan debidamente en capas sobre sal marina y se cubren del todo. La sal va penetrando y difundiéndose por la masa muscular. El objetivo es favorecer su conservación. En el secadero se van deshidratando lentamente, entre 6 y 9 meses, y sus grasas y proteínas se van transformando. Aparecen los primeros compuestos aromáticos. En bodega envejecen durante más de un año. En su superficie se desarrolla la flora fúngica que interactúa e influye en los procesos bioquímicos de maduración. Y surgen los compuestos volátiles, que en su conjunto son los responsables de los aromas y sabores característicos del jamón de ibérico alimentado en montanera. La estrella, el de bellota, sus señas de identidad, pezuña negra, precinto garantía de bellota, etiqueta numerada del Consejo Regulador, grasa de aspecto marmóreo, brillante y entreverada en los paquetes musculares, es responsable de la jugosidad y del potencial aromático. Pon la fina viruta sobre la cálida lengua. Las papilas se excitan y se perciben los sabores y la textura untuosa. Los aromas volátiles inundan la cavidad bucal. Su característico flavor, tan seductor, nos incita a recordar.